Bueno, pues el día de hoy nosotros nos encontramos en el Palacio de Bellas Artes, que precisamente está con nosotros Juan Coronel, que es curador, ¿no? Hijo del artista también Rafael Coronel. Y estamos precisamente... Bueno, por supuesto. Y si así nos las llevamos, nos vamos a encontrar que... ¿no? Muchas sorpresas. Y precisamente hoy estamos, están en la inauguración de una exposición muy interesante de Olga Acosta, ¿no? Bienvenido y a ver, platícanos un poco acerca de la exposición que pueden estar apreciando. Bueno, esta es una muestra retrospectiva, pero es una retrospectiva que está conformada por una serie de núcleos, no está hecha por la fecha de los cuadros, sino a través de los conceptos de la pintura. Lo que estamos tratando es de, a través de los temas que le interesaban a la pintora, a hacer una serie de postulados metafóricos, porque una de las cosas que es muy interesante en la pintura de Olga es que siempre hay una visión muy clara de por qué cada uno de los elementos se encuentran en las piezas, qué es lo que significan los elementos, y además en el sentido de las series. Hablemos un poco de Olga, ¿no? Porque Olga, al final es de nacionalidad alemana, si no me equivoco, ¿no? Pero al final se volvió mexicana 100%. Mira, la historia de vida de Olga es muy interesante porque sus padres son rusos. Y el padre era un hombre, un músico muy famoso, Jacobo Kostakovsky. Y además de un músico muy famoso, era un activista político de izquierda. Entonces, siempre tuvo muchos problemas en los países que vivía porque realmente era un activista que quería llevar la revolución socialista. Entonces, han tenido que emigrar de la Rusia zarista a Alemania. En Alemania se establecen primero en Leipzig y en Leipzig nace Olga. Y después de ahí van a Berlín. Y en Berlín, ya cuando se establecen, ya estaba hecha la escuela de la Bauhaus, formada la escuela de la Bauhaus. Y en la escuela de la Bauhaus, dos de los integrantes principales, que era Kandinsky y Klee, eran amigos de Diego Rivera. Y yo pienso que a través de ellos es que empieza a huir de México. Y ya en los años 20, porque ellos vienen a México en 25, yo creo que ya sabían sobre todo el movimiento plástico mexicano. La madre de Olga no quería venir a México, el que quería era el padre, que es un dato muy interesante, pero bueno, finalmente se establecen acá. Olga cambia su nombre, ella dice que lo latiniza, porque su nombre realmente era Olga Kostakovsky Fabricant, y se pone Olga Costa hacia 1933-35, y ella dice lo latinicé del Kostakovsky a Costa, pero yo pienso más bien que tenía mucho que ver con todo el problema de que en ese entonces el nacionalismo tan exacerbado en México los mantenía muy marginados. De hecho, Jacobo tuvo muchos problemas para tocar sus sinfonías porque siempre decían que era un artista extranjero y que había que darle lugar a los mexicanos. Entonces, yo creo que Olga hace esto precisamente para separarse de la línea del padre y para poder entrar de lleno a la cuestión de la pintura moderna mexicana que llamamos Escuela Mexicana. Ahora bien, en las cuatro salas, ¿no?, que se está exhibiendo la obra de Olga, ¿qué es lo que puede encontrar, obviamente, la gente? Que eso es lo más interesante, ¿no? Y que está muy bien dividido y muy bien explicado cada una de las obras. Bueno, la exposición está dividida en cinco temas, y estos cinco temas, a su vez, hay algunos que tienen subtemas. La exposición empieza con el primer núcleo, es una serie de autorretratos, y lo que tratamos es de que la autora se presente a sí misma. Después entramos a su etapa escolar. Ella tiene un periodo escolar muy pequeñito de 4 o 5 meses. Y a su etapa formativa, eso hace todo otro núcleo. Luego, en la escuela conoce a Chávez Morado, con quien fue su pareja toda la vida. Y hacia 1937-38 deja toda la parte naif y se empieza a interesar ya sobre todo por la temática y las tendencias veristas de lo que llamamos la escuela mexicana. Después de esa sala
Tenemos un núcleo muy pequeñito conformado por dos piezas, que es su desarrollo dentro del surrealismo. Ella practicó realmente el surrealismo, no es que tuviera roces, sino realmente estaba integrada, le interesaba el surrealismo. Después entramos ya a la situación del paisaje, entramos con el paisaje primero geométrico, luego el metafórico, es el paisaje desértico y el paisaje lacustre. Y finalmente tenemos otra sección del paisaje urbano y el geométrico. Y del paisaje tenemos esta última sala, que es donde estamos rodeados de estas extraordinarias piezas, que es la naturaleza muerta. Hay una pieza de Olga que desconocemos porque no logramos ubicar ninguna imagen, que ella tituló, porque está en las listas de obra de las exhibiciones, ella tituló Naturaleza muerta, coma muerta, que es un título que nos gustó mucho por el hecho de que nos está haciendo toda esta idea de que hay otras naturalezas vivas y otras naturalezas metafóricas, etc. Y entonces por eso decidimos cerrar la exhibición con la cuestión de las naturalezas para seguir su idea. Háblanos un poco acerca de la pieza que tenemos justo a nuestra espalda, ¿no? Que es una pieza, a mí en lo personal me parece también pues espectacular y maravillosa. Bueno, esta es una de las piezas mejor logradas de Olga. Es, como lo vemos, una pieza completamente simbólica. Hay una cactácea en forma de corazón, lo que nos está hablando de las cuestiones relacionadas con la pasión de Cristo, obviamente tiene toda esta connotación religiosa. También estamos viendo abajo un pequeño cráneo, entonces nos está hablando también de la muerte y de la función del sacrificio. Está atravesada por un cuchillo que tiene al final la cabeza de un ave. Entonces también aquí se podría incluso hablar de el águila y la serpiente, que es el símbolo nacional, que entonces también la hace una pieza muy fuerte. Hay una pieza precolombina con dos semillas. Lo interesante de esas semillas es que en la zona donde se ocupan funcionan a manera de peine. Entonces aquí tenemos la vasija y esto nos está hablando también de toda una relación con la parte de los textiles, porque tiene toda la cuestión de la función femenina y por la cardación y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de, se pueden dar muchas más interpretaciones, pero esa es una de las que podemos ver y todas las obras tienen ese tipo de contenidos. Juan, pues muchísimas gracias, de verdad es un gusto tenerte en el programa y sobre todo, bueno, pues disfrutar, ¿por qué no?, la obra de Olga. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes por venir.